ordenanza, hora distendida, una ordenanza que fue trabajada con el grupo de Padres TEA y que tiene que ver con aquellas personas que tienen la condición de espectro autista. La hora distendida va a permitir y establece en realidad que tanto el Departamento Ejecutivo Municipal como el Consejo Deliberante, en aquellos eventos públicos que realice, tanto en lugares cerrados como en lugares abiertos, como mínimo una hora distendida que obliga a quienes organizan a que en ese momento se baje la intensidad sonora y lumínica, sobre todo en estos dos aspectos fundamentales, porque tienen que ver con las personas que tienen condición de espectro autista. Esto lo que logramos nuevamente en este Consejo Deliberante, con la apertura permanente con los distintos sectores, es seguir ampliando derechos, garantizando derechos y fundamentalmente la inclusión social de personas con autismo. Así que ha sido reconocida por Padres TEA, ha sido reconocida por distintos sectores de la comunidad. Entendemos que somos pioneros como Consejo Deliberante de General Pico, como municipio, de tener una ordenanza de estas características que permiten y garantizan más derechos y también garantizan la inclusión social de personas con autismo.